chicos, soy Hotch. Nos encontramos en las tierras azules. En el vídeo de hoy tengo una recomendación muy muy importante para vosotros. Justamente desde el parche 10.2.6 de World of Warcraft, Blizzard ha introducido algunas recompensas bastante suculentas a algunos de sus logros, digamos, más grandes y más importantes de Dragonflight. Esto ya lo vimos de hecho en un vídeo anterior del canal, en el cual os enseñaba cómo conseguir algunas de las recompensas, algunas de estas monturas. Y de forma concreta revisamos el logro Hacia la Tormenta. Pero ¿qué ocurre con este logro si ya he hecho un vídeo? ¿Y por qué este consejo? Pues bien, esto es un consejo de Leveo. Justamente gracias a la Don Tomcat's Tour, que os lo voy a dejar en la caja de descripción de este mismo vídeo, lo tenéis ahí para descargar. Vamos a saber cuándo se activan estas tormentas primigenias. De hecho, justamente me marca que ahora mismo está en las Tierras Azules y queda 18 minutos. Ya sabéis que este evento en total cuando se activa dura unas 2 horas y ahora está causando que muchísima gente quiera hacerlo para completar este logro, para conseguir la montura, la Salamandra Escama Coral. ¿Y esto en qué repercute? Pues fácil, tal y como podéis ver, mi personaje tiene nivel 61, es un low level. Pero si me acerco justamente a la tormenta primigenia que está en la galería de cobalto, vamos a ver, si me pongo bien la monturita, voy a poner los ruiditos, es una montura normal, que la gente está derrotando las criaturas. Que en esta capa, que a lo mejor no tiene mucha gente, ya vemos muchos de los enemigos totalmente derrotados. Esto no ocurría hasta ahora. La gente está aprovechando para sacar la montura, derrotar todas las criaturas e ir, digamos, completando todos los logros. Esto en todas las capas a lo largo de World of Warcraft y los diferentes reinos que existen a día de hoy está ocurriendo. Todo el mundo está derrotando absolutamente todo. Está siendo una masacre auténtica de enemigos en las tormentas primigenias, sea cual sea. Y sí, habéis visto que mi personaje es nivel 61, y esto tiene una razón bastante importante, y es que podéis aprovechar justamente que la gente está sacando estos logros para venir a las tormentas primigenias, derrotar criaturas y subir rápidamente de nivel. Todo el nivel 60 al 61 de mi personaje lo he subido aproximadamente en unos 10-15 minutos. Sí que es cierto que evidentemente tenía barrita azul, pero también he de decir que la primera parte de este leveo lo he hecho en un reino que prácticamente no tenía nadie. Si a esto le sumáis que luego podéis entrar en un grupo, buscáis Store, por ejemplo, en el buscador personalizado, y os van a dar grupos seguramente porque a mí me lo han dado a nivel 60, esto se va a acelerar porque todos tus miembros del grupo va a ocasionar que matéis todo mucho más rápido y esto te va a generar experiencia. No solo vas a farmear para el logro, no solamente vas a poder obtener la montura, sino que también vas a poder farmearte experiencia con tus personajes. Tengas o no tengas el logro, tengas o no tengas la montura, puedes aprovechar con tus personajes de nivel 60 al 70 y venir. Oye, Hotch, ¿puedo venir con un personaje de menos nivel? La verdad es que sí, podrías venir. De hecho, ya sabéis que hay dos grandes zonas, en este caso las llanuras de Onara, por aquí, y en este caso también en las Tierras Azules, justamente en la parte oeste, que es donde, digamos, bostean a los personajes de nivel, donde los bosters, digamos, nivel 70, te traen a nivel 1, a nivel 10, a nivel 50, a nivel 60, te matan todos los élites y justamente subes de nivel. De hecho, las tormentas primigenias que salen tanto en este lugar como en las llanuras de Onara aquí, son, digamos, las mejores para aprovechar y subir de nivel con un nivel 60-70 e ir, digamos, a rascar experiencia allí. Galería de Cobalto está bien, pero no es la mejor de las situaciones. Por lo cual podéis aprovechar cuando se activen una de estas dos zonas que yo he mencionado y con un personaje 60-70 derrotar a todas las criaturas que están por allí. Simplemente veis un pool de enemigos, le pegáis dos golpes, vais a otro, le pegáis dos golpes, vais a otro, vais a otro, vais a otro, así continuamente. Mientras que te ves una serie, mientras que te ves una película, empiezas a derrotar criaturas como si no hubiese un mañana y aprovechas para subir de nivel a tu personaje de forma rápida y sencilla. No tiene mucho más, es un consejo que os doy a día de hoy porque he visto mucho comentario en Reddit, sobre todo de que están subiendo los personajes en una hora, en hora y media, de nivel 60-70. Yo creo que una hora es muy exagerado, hora y cuarto. Sí, algo más para subirlo, evidentemente también depende de la cantidad de gente que haya en ese reino. Si por ejemplo todo el layer, si
cogemos, vamos a coger la voladora. Si todo este layer, si toda esta capa está impregnada de gente por todos lados, el hiperspawn que va a generar, o sea, el hiperspawn es básicamente que aquí tiene que haber un número de enemigos mínimo. Entonces, cuando se derrotan, las criaturas tienen que respawnear continuamente, tienen que salir. Si hay mucha gente en todos lados, la cantidad de criaturas que va a salir es muy rápido. Entonces tú simplemente te vienes de un lado para otro derrotando. Te vienes por aquí, luego para acá, empiezas a hacer áreas, empiezas a dar a otros enemigos, y esto vas a rascar mucha experiencia, sobre todo de los élites. Es lo que yo recomiendo hacer y lo que sí o sí me pondría a hacer para subir de nivel 60 al 70. Como digo, es una recomendación, lo puedes hacer mientras te ves una serie, mientras te ves una película, mientras charlas con tus amigos en Discord. Podéis formar grupo, puedes buscar grupo, lo que tú quieras, lo que te dé la gana, pero lo principal es que aproveches y le des caña, porque yo creo que sinceramente viene bastante bien. Y oye, simplemente por venir, ir derrotando criaturas, que ya veis, o sea, ahora mismo es por la mañana cuando grabo esto, ya hay gente, está casi todo derrotado, y hay gente para arriba y para abajo sacándose los logros para sacarse la montura. Es algo que va a ocurrir bastante durante todo este parche, durante la parte final, digamos, de Dragonflight, pero que ahora en el parche 10.2.6, justo cuando grabo este vídeo, tenéis que aprovechar para maximizar, digamos, esto que está ocurriendo. Porque luego sí es cierto que a medida que la gente vaya sacando el logro, que lo vaya uniendo a la colección, a montura de la salamandra escamacoral, pues evidentemente menos gente va a querer venir, menos gente va a querer completarlo. No hay más ciencia, no hay más que comentar al respecto. Ya veremos si Blizzard pone en aumento de experiencia. Yo creo que pronto, después del 10.2.7, cuando salga el parche y antes del preparche, habrá un aumento de experiencia, un bufo estilo lo que tuvimos en la parte final de Shadowlands. Esto lo veremos, pero de momento, pues aprovechad así, ir subiendo vuestros personajes, irlos preparando para la siguiente expansión de War Within, irlos llevando al 70. Y además, no solamente esto, sino que tú en la Tormenta Primigenia puedes conseguir equipo para equiparte a tu personaje. Puedes, digamos, subir de nivel y aprovechar y ganar tanto la moneda para canjear luego equipo, como propiamente equipo para tu personaje. No me enrollo más, ahí va el consejo, tomadlo o dejadlo, eso depende de vosotros, si queréis subir o no queréis subir vuestros personajes, si lo queréis hacer a la antigua usanza o lo queréis hacer justamente simplemente derrotando criaturas en las tormentas primigenias. Espero que os haya ayudado el vídeo, pero sobre todo y también que os haya ayudado a entender qué es lo que está pasando a día de hoy con las tormentas primigenias. Si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chicos!